T'as une caméra déjà. Following behind us the formation from Mexican armed forces, Lieutenant Colonel Jose Carlos Luna Ureta leads the formation. A continuación, desfila la banda de música representativa del Ejército y Fuerza Aérea de México. A los sones de la marcha, Defensa Nacional, del autor Estanislao García Espinosa. La banda de música del primer cuerpo de ejército fue creada en el año 1920 con el nombre de Banda de Música Especial número 4. En el año 1930 cambia de denominación a Banda de Música Salvadores, llevando este nombre por el transcurso de 12 años. El año 1942 toma el nombre de Banda de Música de la Primera División de Infantería. En 1949 toma el nombre de Banda de Música Brigada de Infantería y en el año 1972 se le designa Banda de Música de la Segunda Brigada de Infantería, para finalmente el 1 de noviembre de 1987 adopta el nombre de Banda de Música del Primer Cuerpo de Ejército. Su director es el mayor Agripino Centeno Prado. Al 196 aniversario de la Independencia Nacional de Perú. En diamante, con un giro perfecto en apoyo, y ahí están las aspas de rescate y los aviones aéreos vistiendo el azul y blanco. Compañía de cadetes, Policía Nacional, Mayor General José Félix Hermina González, comanda el capitán Félix Díaz Rodríguez, dos pelotones de cadetes de la policía. Y observen ahora, invitados, cadetes de los Estados Unidos de México, compañía del heroico Colegio Militar, los Niños Héroes, comanda el capitán Manuel Sánchez, compañía de la Escuela del Aire, José Guadalupe Reinaga Gil, la comanda, compañía de la Escuela Naval, Jesús Montero Montejo. ¡México! Miguel Hidalgo y Costilla. El cura de Morelos. ¡Mírenlos! Pasan los aéreos y ahora los navales. Observen. Los Estados Unidos de México. ¿Qué siente al ver a los mexicanos desfilar? Yo ganas de llorar.